Bueno, pues regresamos con el tema que está en estos momentos pues afectando a cientos de personas en la carretera San José del Cabo, Cabo San Lucas, concretamente en la glorieta de Fonatur. Estábamos hablando hace un momento con el secretario de Gobierno del Estado, Homero Davis, y nos dijo hace un momento, mientras estaban los anuncios comerciales, que nos comunicáramos con el representante del Gobierno del Estado, que está precisamente en el lugar, que es Carlos Castro, a quien yo agradezco que nos tome la llamada. Y por otro lado tenemos también al licenciado Manuel Cuevas Gutiérrez Zamora, quien es el que pues, está representando a un gran número de socios Uber. Carlos, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Armando. Saludarte, licenciado también, Cuevas. Un gusto. Primero que nada, no sé si quieres escuchar primero la versión de los manifestantes a través de uno de sus representantes, que es el licenciado Cuevas. Adelante, Manuel. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes también al no sé, es Carlos Castro. Carlos Castro, señor Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, gracias. Hace unos momentos estuve en el Palacio de Gobierno solicitando una audiencia con el gobernador, pero me comentaron que está de gira en el norte, y también solicité en dado caso con el secretario Homero Davis, que no me pudo atender en ese momento. Yo comenté, dada la urgencia de los hechos, pues que sí se necesitaba tratar de dialogar para tratar de solucionar este conflicto, ¿no? Te comento, que la escalada de casa de los compañeros conductores de Uber en Los Cabos es una aberración. Están teniendo operativos en los cuales está los inspectores estatales, están policías estatales, está también la Guardia Nacional y también la Policía Municipal en conjunto haciendo estos operativos. En total son de 15 a 20 elementos los que se están agrupando para detener a uno o a dos conductores o a uno por vez. Lo que pasó el día de hoy realmente es un caso aberrante, porque detuvieron a un conductor y fueron otros conductores a apoyarlo, a manifestarse pacíficamente, y como resultado fue que los detuvieron. Entre ellos, dos mujeres y un menor de edad. El menor de edad era el usuario al que estaba estaba transportando en el Uber que detuvieron. A este menor de edad también lo detuvieron, solo por manifestarse. No fue una agresión, no fue algo violento, fue una manifestación solamente de que trataran de hacer los protocolos correctos y estas personas no lo hicieron. Es más, acordonaron el área como si fuera un hecho delictivo. Eran por lo menos 20 elementos los que estaban deteniendo a estos compañeros y a este usuario. Algo que se me hace totalmente aberrante e innecesario, cuando si por solo hacer el trabajo correcto hubiera sido esto de otra manera. Entonces, creo que los protocolos que están siguiendo el gobierno del estado, en específico los inspectores estatales en conjunto con los policías estatales y Guardia Nacional, creo que es totalmente innecesario. Carlos, ¿qué tienes que decir al respecto? Ya estamos viendo fotografías primero, y escenas de estas detenciones y estas agresiones. Primero, agradecerte, Armando, la oportunidad de expresarnos y poder dar nuestro punto de vista, con mucha atención y con mucho respeto, escuché la intervención de Manuel, y en ese sentido nosotros nos manifestamos a nombre del gobierno del estado con toda la disposición de poder dialogar, de poder establecer una mesa con mucho gusto a través del transporte estatal, y comentarles que en ese sentido nosotros hemos sido respetuosos en esa parte,
buscamos siempre cumplir con los protocolos. En esta parte, la información que nosotros hemos tenido, que fue producto de un trabajo normal, rutinario, de inspección, y en el cual algunos compañeros, miembros de plataforma, presumiblemente, no lo puedo afirmar por los temas jurídicos, pero presumiblemente intentaron agredir a un grupo de a compañeros inspectores, y solamente se cumple con la parte de su trabajo. Y lo que nosotros planteamos a nombre del gobernador, a nombre del gobierno del estado, del secretario general, es la completa disposición de poder buscar un diálogo, un acuerdo para sobrellevar de alguna forma este tipo de incidentes y no perjudicar en otro sentido a algo que sería todavía más lamentable, poder perjudicar a terceros, poder perjudicar particularmente las vías de comunicación. El gobierno del estado es muy claro en esa parte, no se permitirá el bloqueo de las vías federales. Sin embargo, con toda la disposición, planteamos la idea de poder tener un diálogo, una disposición, una plática, pero no se permite ni se permitirá el bloqueo de la vía. Bueno, ¿hay alguna, perdón, alguna propuesta a nivel público que en estos momentos estamos platicando con él? Estaba hace un momento hablando el representante oficial del gobierno del estado, Carlos Castro. ¿Hay alguna propuesta que ustedes como gobierno le puedan hacer al grupo de Ubres para pues desbloquear en estos momentos la glorieta de Fonatur y que pues puedan a la vez comprometerse a una tregua, digamos, para poder discutir esto? No sé si Manuel estés de acuerdo con eso. Sí, Armando, licenciado Omar, totalmente de acuerdo, y sentarme a platicar y a dialogar para llegar a acuerdos, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que he tratado de hacer. Como le comento, hace media hora estuve en el gobierno del estado tratando de tener un acercamiento urgente, y pues me comentaron que hasta el lunes o martes tenían la oportunidad de recibirme, ¿no? Y como les comentaba, es algo que es urgente, ¿no? De resolver, porque créanme que nosotros lo menos que queremos es afectar a terceros. Yo, mi propuesta sería una tregua de aquí hasta que pongan la mesa de diálogo para discutir, y también la liberación de los conductores que fueron detenidos el día de hoy de manera totalmente arbitraria. Esa sería mi solicitud. ¿Qué dices al respecto, Carlos Castro, representante del gobierno del estado? En esa parte, yo creo que es importante de manera presencial poder tener un diálogo. Hay la disposición, lo decimos al aire, la disposición y la voluntad de poder platicar, y coincidimos en que no hay necesidad de perjudicar a nadie más, sino poder en una mesa discutir este tema y uno por uno ir deshebrando la posibilidad de salir bien de estos temas, sin la necesidad de entorpecer un asunto jurídico que ya no es la intención tampoco de por lo menos del gobierno del estado, sino al contrario, poder ser garante de que no se violarán los derechos de una persona de esa parte, y ratificamos la disposición de poder tener un diálogo primero para poder evitar que este conflicto siga lastimando a terceros, como es el caso ahorita con el en este momento de los dos puntos. Manuel, ¿estarías dispuesto a comentarle a tus compañeros que desbloqueen de inmediato la glorieta de Fonatur? Sí, en este momento lo puedo hacer, inclusive están escuchando el programa y lo podemos hacer, pero solamente con la palabra de que van a dejar libres a los compañeros detenidos y que nos sentemos, que pongan el día y la hora para sentarnos en una mesa de diálogo, y con todo gusto, inmediatamente damos la indicación de que desbloqueen la carretera transpeninsular. Carlos, de hecho tenemos al menor por ahí que quiere expresar, pero a lo mejor no es necesario. En esa parte, con todo respeto, estamos nosotros ratificando la disposición
de poder establecer un acuerdo, una mesa de trabajo con todo gusto. No es, en este caso, responsabilidad nuestra poder decir están libres o no. Habrá que conocer el tema de la detención, los detalles de la detención. Y en esa parte, con mucho gusto, ratificar la disposición del gobierno del estado para poder concluir de una mejor manera sin afectar a las demás personas. No creo que, bueno, ¿cuál es tu réplica al respecto, Manuel Cuevas? Uno de los grandes problemas es que sabemos que y siempre nos hemos conducido de forma pacífica, nunca hemos sido violentos, y se me hace muy raro que en este en particular, porque fueron policías estatales los que detuvieron a los compañeros, no fueron policías municipales. Entonces, creo que sí es una parte importante en la que, para destrabar este asunto, liberen a los compañeros que están detenidos, y que entre ellos hay una o dos mujeres. Entonces, inclusive están comentando que para dejarlos libres tienen que pagar una multa administrativa de 13,000 pesos. O sea, no hay cómo, ¿no? No hay de dónde. ¿Quién tendría la competencia? En este caso, don Armando, yo con mucha atención y respeto he escuchado la intervención de Manuel, tanto la de usted y de algunas otras más del público, y en este caso nosotros, yo le puedo informar, hay videos donde se muestran las evidencias de intentos de agresión. Sin embargo, ratificamos la posición para que de manera pacífica podamos mantener un diálogo que pueda construir la conclusión de un acuerdo y así evitar que estén bloqueadas las vías de comunicación y que se perjudique. O sea, ¿no es posible liberar a estas personas? ¿No es posible? ¿No? ¿Quién tiene la capacidad o la competencia de liberar a estas personas? Bueno, pues habrá que revisar las causas, las evidencias. Hay videos y ¿por qué no? Quien no tenga ninguna responsabilidad en los hechos, pues no creo que haya problema. Carlos, si me permites, tenemos que hacer una pausa. De acuerdo. Y regresamos. De acuerdo. Estamos conversando con Carlos Castro, representante del gobierno del estado, así como con el representante de los manifestantes Uber, que están en estos momentos bloqueando la glorieta de Fonatur y todo lo que implica y conlleva este bloqueo. Regresamos, no se vaya. Es que estamos con el tiempo encima y ya tengo en la línea al representante del gobierno de Baja California Sur, Carlos Castro, de nuevo, para ver si hay alguna resolución de este planteamiento que le acaba de hacer el licenciado Manuel Cuevas. Adelante, Carlos Castro, representante del gobierno de Baja California Sur. Pues en esta parte nosotros, como lo mencionamos hace un momento, ratificar la disposición para tener un diálogo, una mesa de trabajo, o como pueda denominarse, el entendido de no afectar a terceros, no afectar al turismo, no afectar la actividad de comerciantes o ciudadanos que transitan sobre la carretera federal, tanto de San José a San Lucas a San José. En esa parte, desde hace ya algunos días se presentaron algunos conatos, algunos intentos y algunas agresiones sobre compañeros inspectores, supervisores del transporte estatal y municipal. Particularmente hubo uno muy mencionado que fue en la zona del Médano y que tiene con eso algún levantamiento de denuncias ante el Ministerio Público Estatal. Y por eso también el día de hoy se genera el intento de algunas personas por ingresar al corralón municipal para rescatar algunas unidades que habían sido infraccionadas o detenidas. Entonces, en esa parte nosotros hacer una invitación respetuosa con la disposición de poder platicar. Pero el planteamiento concreto era si liberan a estas personas, ¿no las van a liberar? Nos insistimos en mantener la disposición para dialogar. No es posible liberar a los compañeros de ese modo, porque hay una
alguna cuestión, agresión, intento de agresión, incluso por ahí una denuncia específica de intentar ingresar al mismo ralón municipal. Pero es importante mencionar, Armando y Manuel, que si en esa parte los compañeros tienen la oportunidad de acudir a las instancias correspondientes, revisar la situación que hay, las evidencias, las pruebas que tienen, así como nosotros revisar el actuar de nuestra gente para poder verificar. Y pero mientras si las cosas están como están, ¿qué me dice el licenciado Manuel Cuevas? En una ocasión la vez pasada, cuando hubo un problema, inclusive tuvimos una plática aquí contigo en tu programa, el licenciado Martín Salinas, y yo le comentaba que tenía que revisar los protocolos de cómo tenían que detener a los conductores. Y tan sencillo es seguir los protocolos y la legalidad, pero no lo están haciendo. Y esto está escalando tan solo por no seguir los protocolos. A ver, ¿cómo es posible que detengan a un vehículo y se lo lleven sin darle un solo documento? Eso es un robo de vehículo. El protocolo dice, me vas a levantar un acta administrativa o un acta circunstanciada, levántamela en este instante con los documentos necesarios, que es el acta circunstanciada, el oficio del director de transporte, la copia fotostática del inspector y el inventario del vehículo, y posterior a eso se pueden llevar el vehículo, no antes. ¿Cómo es posible que se llevan el vehículo? No, tienes que ir al corralón a que te hagamos el acta circunstanciada. No, señor, eso es un robo. Entonces, los protocolos se tienen que seguir de ley. Algo final, porque el tiempo lamentablemente no lo tenemos amplio como quisiéramos. Algo final que puedas decir. Ratificar la disposición del gobierno del estado, don Armando Manuel, de poder tener un diálogo, hacer la invitación concreta a los compañeros de poder retirar de los bloqueos que están instalados en San José y en Cabo San Lucas, la carretera federal, y inmediatamente poder establecer el diálogo, que podamos deshebrar uno por uno de los temas, pero no perjudicando a terceros. Sí, pero mientras tanto siguen detenidos. Legales como las que acaba de mencionar el abogado, bueno, pues que habrá que recabar las pruebas pertinentes, las acciones necesarias para que la revise la autoridad pertinente, y en esa parte estamos atentos a todos los niveles. Algo final, Manuel. Pues desafortunadamente no tienen la disposición, están poniendo ellos las condiciones y nosotros estamos poniendo nuestras condiciones y ellos tienen el poder de hacerlo y no lo quieren hacer. Entonces, yo creo que siendo así el bloqueo, yo creo que va a continuar. Quizá necesitamos hablar con otra autoridad para resolver el problema de estos compañeros que están injustamente detenidos. Y bueno, y hasta que no se resuelva eso, pues yo creo que el bloqueo, y los compañeros no están de acuerdo en ojalá pudiese, si no liberan a los compañeros. Ojalá pudiese haber una flexibilidad de parte de ustedes, que por lo menos una vía pueda ser liberada para las personas que no tienen culpa en esto y puedan llegar a su destino, aunque sea por una de las de los carriles. Y es correcto. Ellos ya tienen mi teléfono, yo ya le dejé todo, mi dirección, mis contactos para que se comuniquen conmigo ahí en gobierno del estado, y estoy en la mejor disposición. Estamos pendientes. Gracias a los dos. Gracias a Carlos Castro, quien es el representante del gobierno de Baja California Sur, que no tiene la capacidad ni la competencia para liberar estos arrestos que nos dicen son ilegales. Nosotros no somos autoridad para decir si son o no lo son. Y tampoco los taxistas, los socios Uber ceden ante la negación de esta liberación que ya usted escuchó cómo fue.